el hermano evangelista Junior Rodríguez. Dios te bendiga en este día que Dios ha hecho. Dios va a hablar a tu vida por medio de lo que Dios hizo conmigo en este cuerpo. Mi madre conoció al Señor desde muy temprana edad en un pueblo muy pequeño de nuestra isla, San Sebastián del Pepino, allá cuando Pentecostés llegó y cubrió los montes y barrios. Mi madre conoció a Jesús de Nazaret. A partir de ese momento, siguió mi madre los pasos del Maestro, muy de cerca. Gloria a Jesús. En todo momento, a través de su vida, mi querida madre siguió siéndole fiel a Dios hasta tal momento en que conoció al que hoy es mi padre. Contrajeron matrimonio en el Señor, muy felices, muy contentos, viviendo una vida en el Señor, un hogar cristiano. Pero mi madre se dio cuenta de que para complementar la felicidad del hogar hacía falta la presencia de un hijo. Comenzó a pedirle a Dios un hijo, aunque médicamente había sido examinada, le hicieron saber a ella que no podía tener hijo, pero ella, como creyente en el Señor, puso la palabra de Dios sobre la palabra médica, siguió clamando a Dios por ese hijo. Pasaron los años, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, y a los siete años de su matrimonio, Dios oyó el clamor de mi madre, quedando ella embarazada. Gloria a Jesús. Ella muy contenta, porque habría de tener ese hijo que tanto ella anhelaba. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos que me escuchan, habían ya pasado casi 6 meses de su embarazo, pero estaba muy poco para cumplir el sexto mes de su embarazo. Se complicó su salud, de tal forma que la hospitalizaron y le hicieron saber que para salvarle la vida tenían que extraerle la criatura de su vientre. Se anduvieron los pasos necesarios. De antemano le notificaron a ella que la criatura no iba
a sobrevivir en el nacimiento, porque era un nacimiento prematuro, un nacimiento fuera de la naturaleza, que no se hiciera de ilusión por ese hijo que tanto esperaba, porque su hijo iba a morir al nacer. Le provocaron ese parto prematuro al extraerme del vientre de mi madre. Seguía yo con vida. Naturalmente, al seguir yo vivo, me depositaron en una incubadora rodeada de cuánto artefacto médico. Había cables y cuantas cosas para mantenerme vivo. Le hicieron saber a mi madre que había dado a luz un hijo varón. Ella glorificaba y ensalzaba el nombre de Jesús. Todavía los médicos le notificaban a ella que yo no iba a sobrevivir, que yo iba a morir, porque lo que había nacido era una pequeño pedazo de carne, muy pequeño, que no había ninguna probabilidad de que yo viviera. Pasando el tiempo, mi madre fue dada de alta, se fue a su hogar. Yo quedé en aquella incubadora bajo una observación cuidadosa. A medida que fueron observándome, fueron descubriendo cosas, órganos, que fueron consecuencia de ese nacimiento, órganos que no existían en mi cuerpo. Los tres primeros dedos de mis manos no existían. Los primeros tres dedos de mis pies no existían. Seguía creciendo. Descubrieron que mis pulmones estaban contraídos, que no podía respirar. Normalmente, como cualquier otro niño, sino que tenía que respirar con efectos especiales, de otras formas médicas, por medio de tubos y mangas que estaban inyectadas por mi boca para poder respirar. También descubrieron que no existía tímpano, el sistema auditivo para poder oír no existía. La abertura natural que tiene todas las personas y cada oído no existía, quedando yo sordo. También no respondía ni hablaba. A medida que fue pasando el tiempo, los meses, examinaron. No existía el sistema del habla, no existía. Las cuerdas vocales y todo estaba completamente destruido. En una ocasión, mi madre llegó al hospital después de haber tenido conversaciones con el Señor, después de haber hablado con el Cristo de la Gloria. Llegó al hospital a verme. Los médicos no estaban asombrados. El cuerpo médico, las enfermeras, le notificaron a mi madre que ese día había aparecido en mi cuerpo pulmones nuevos, que no sabía de dónde, pero que mi cuerpo presentaba que había pulmones nuevos,
Alabado sea el Cordero de Dios, porque Dios oye el clamor de una madre que está clamando por su único hijo, ya que no tengo hermanos ni hermanas carnales, soy el único. Alabado Dios. A medida de que iba creciendo, mi cuerpo se siguió desarrollando deformado, torcido, la espina dorsal destruida, todo el sistema de huesos fuera de lugar, todo el sistema de las vértebras de la espina dorsal estaban destruidas. Mi cuerpo creció deformado, mi pie deformado, mi brazo deformado. Pasaban los años y mi cuerpo cada vez más encorvado debido a ese nacimiento prematuro, sordo y mudo de nacimiento, sin tímpanos, sin cuerdas vocales, sin dedos en mis manos, sin dedos en mis pies, y mi cuerpo torcido, postrado en una cama de posiciones, donde mi madre tenía que atenderme. Había mangas inyectadas a mi cuerpo. Alabado sea el Cordero de Dios. No podía yo masticar el alimento sólido, sino que el alimento era introducido a mi cuerpo por medio de goma. A todo esto, mi madre seguía glorificando el nombre de Jesús. En ningún momento mi madre cuestionó a Dios. Simplemente levantaba bandera de victoria. Levantaba bandera. No importando la negrura de la prueba. No importando que ella estuviera atravesando por el valle de sombra y de muerte con su único hijo, postrado, convertido en un vegetal. A la edad de 8 años comenzaron a ponerme ganchos, abrazaderas, tornillos, un cinturón. Apretaba la cintura, varillas en mis brazos, un collar arriba en el cuello para mantener mi cabeza derecha, porque la tenía caída. Alabado Jesús, sobre mis hombros. No podía mantener mi cabeza derecha para hacer las necesidades biológicas. Habían gomas inyectadas a mi cuerpo. Mi madre tenía que cambiarme de posiciones porque el mismo calor de la cama creó llagas en mi espalda, llagas en forma de úlceras. Amados hermanos, mi madre no faltaba a un culto en la iglesia. Se iba por todas las aceras caminando hasta llegar a la iglesia, arrastrando con el sillón de ruedas, con todo el equipo, su único hijo, postrado en ese sillón de ruedas por tantos años. Pero ella seguía confiando en el Señor, de que Dios haría el milagro, de que Dios un día haría el milagro. Alabado Dios. En una ocasión, sacándome fuera de mi casa a tomar un poco de sol, ya que estaba un poco blanco,